Hola, muy buenas a todos y quiero dar bienvenida al webinar sobre el cual hoy vamos a platicar, que van a ser los avances en agricultura de precisión en México. Por favor, poner el chat, un más si me están escuchando y dos más si me están escuchando y viendo y que todo funcione bien. Perfecto, veo que están apareciendo dos más, que todo bien. Estupendo. El webinar va a estar hoy organizado por la empresa EOS, que ya seguramente que varios de ustedes estáis conociendo, por AgriCenter Sevilla, por Cosmosel y por Horizon RE. Estos son, va a ser los oradores de hoy. Sobre la agenda va a ser siguiente. Vamos a empezar hablando sobre agricultura de precisión en México y su rol en transformación del mercado latinoamericano, que va a ser el primer punto. Luego pasaremos a la agricultura en la era digital, convirtiendo los retos en oportunidades de herramientas de agricultura inteligente. El tercer punto va a ser cómo nuestros representantes de venta mejoraron su productividad y aumentaron la lealtad de los clientes mediante el uso de imágenes satelitales con el caso de usos. El cuarto va a ser la te tecnología de teledetección EOS Crop Monitoring para compañías de seguros. El quinto, hablaremos sobre perspectivas de uso de monitoreo satelital para agronegocios. Y el último, sexto, va a ser EOSAT, la primera constelación de satélites comerciales centrada en agricultura. Estos son, van a ser seis puntos sobre cuáles vamos a hablar nosotros hoy. Sobre los oradores, quién van a ser hoy relatando sobre diferentes temas. El principio soy yo, Dimitris Viridengo, que soy el asesor en soluciones agrícolas en mercado de América Latina en EOS Data Analytics. Va a estar doctor Gregorio Núñez Hernández, que es el líder de marketing y desarrollo en AgriCenter Sevilla. Francisco Javier Martínez Mas, que es coordinador de planificación estratégica e innovación en Cosmocel, y Efraín Lechuga Valencia, que es el gerente de siniestros en Horizonte RE. Nosotros vamos yendo por la agenda, pero vemos que tenemos aquí algunas dificultades con algunos oradores, y si alguno no va a estar presente, pues saltaremos al siguiente. Un poquito vamos a hablar sobre las palabras generales, sobre EOS, que seguramente. Sobre EOS Data Analytics, un segundito. Que vemos que se ha ido la presentación. ¿Se está viendo la pantalla? Por favor, confirmarme. Ah, listo. Ahí está, ya ha vuelto. Un poquito sobre las empresas. Entonces, EOS Data Analytics, que ella posee hoy en día cuatro productos listos para usar. Tiene la oficina central en California, en Menlo Park. Tiene un equipo de ventas que está en Norteamérica, en Europa. Hoy en día tiene un equipo propio de investigación y desarrollos que cuentan 200 personas, de cuales está dirigido por, 100, por 5 doctores, 5 profesores, 15 doctores y varios PhDs. Nosotros también tenemos muchas asociaciones con organizaciones y gubernamentales y comerciales y científicas. Y claro que nosotros proporcionamos diversas soluciones hoy en día para empresas de ciencia, educación, utilizando los datos de observación de la Tierra. Aquí repasaremos un poquito la información del resto de los oradores, pero en breves palabras, ellos antes de comenzar su relato van a platicar un poquito sobre cada una de sus empresas, de qué se trata, qué experiencia tienen, dónde ubican y con qué clientes están trabajando. Vamos a empezar con el primer punto, que en este caso va a ser la agricultura de precisión en México y su rol en la transformación del mercado latinoamericano. Antes de empezar, le quiero decir que el chat está para poner preguntas. Después de cada un de bloque, nosotros vamos a frenar unos 5 o 6 minutos para responder. Y si vamos a tener tiempo al final de los 6 puntos, tenemos unos 10-15 minutitos para el resto de las preguntas que van a quedar. Las que no hemos podido responder, sin duda a todas les contestaremos por el correo. Entonces, por esto no os preocupéis. Y claro que todo lo que vamos a tener hoy en la presentación, esto se va a enviar a todos los participantes después de webinar con un enlace al vídeo también. Empezando viendo un poquito la visión general, hoy en día, mediante FAO, la parte de agricultura, la más importante de exportación, son los ciertos cultivos, que son soja, maíz, azúcar, café, frutas y verduras. Claro que respecto a estos mercados, los más importantes en agricultura de precisión va Brasil, después Argentina, México y Chile. O sea que México hoy en día está en tercer puesto, que es un nivel bastante alto. Si hablamos un poquito sobre los recursos naturales, América Latina contiene 33% de agua dulce,
contiene 36% de las tierras cultivables, o sea, más de la tercera parte de la tierra se cultiva hoy en día. Si hablamos sobre las inversiones, de momento no es muy alto, pero también 2% es el capital que se invierte hoy en día en agricultura de precisión en América Latina. Y si hablamos un poquito en cifras, en últimos 10 años han sido 134 millones de dólares que 221 rondas que han entrado al mercado de América Latina. Claro, teniendo en comparación con Estados Unidos no es muy alto, pero teniendo a nivel de América Latina es una cifra muy significativa. Un poquito sobre que vamos a ver aquí por el estudio que ha realizado el Banco Intermediario de Desarrollo, claro que 51%, esto sin duda seguramente que todos lo sabréis, que contiene en agricultura de precisión hoy en día que es Brasil. Luego, por su vez, si hablamos sobre 23% de las empresas emergentes de la región que contiene dentro de Argentina. Sin duda que los dos principales países, claro, esto ya lo saben todos, que son Brasil y Argentina, de momento se quieren líderes, pero poco a poco ahí en México hoy en día se está ajustando. Y sobre esto lo que vamos a ver, que hoy en día también muchas empresas ya se están navegando a diferentes ramas, la que son tecnología de alimentación, biotecnología y soluciones ambientales. Entonces, hoy en día no todo se centra en agricultura de precisión. Vamos a ver un poquito la posición de México hoy en día. Si hablamos en la parte de exportación, México hoy posee el octavo puesto en cadena mundial, o sea, hace el año que ha adelantado a India y Argentina. Claro, sin duda, los más importantes se quedan aquí los jugadores de siempre, que es la Unión Europea, que contiene el primer puesto, luego van Estados Unidos y el tercer puesto se queda Brasil. Si hablamos sobre los porcentajes de las personas que están trabajando en sector agrícola, en México son 12,7% de la población que está trabajando en la industria agrícola, que es también una cifra bastante importante. Un poquito sobre los cultivos. La cerveza encabeza el año pasado la lista de productos agroalimentarios, que contiene allí 4,685 millones de dólares. Luego va después el aguacate, que contiene 2,936. Después va el ajave, que son 2,442. Jitomate, 2,418. Y el pimiento, que es 1,472. Esto un poquito el panorama de las cifras y los cultivos los más importantes de exportación global. El panorama que se han hecho mediante informes de expertos, un pronóstico del mercado de América Latina para agricultura de precisión del año 21-26. Aquí pueden ver que una parte importante contiene teledetección, que es el segundo puesto. Claro que el primero se está quedando las tecnologías de GPS, que hoy en día claro que es una cosa global. Si nosotros vamos a ver un poquito la segmentación, hoy en día está compuesto de 5 partes. La parte principal, que es cartografía, la segunda, que va a ser vigilancia, luego monitoreo de rendimientos, monitoreo de suelos y en quinta centra riego preciso y más otros que hay. Si hablamos un poquito sobre regiones claves en estos 5 años a futuros, vemos que sin duda Brasil se está quedando el primero, pero con la proyección vemos que el México dentro de poco va a superpasar a Argentina. O sea que el México ahí poco a poco ya está pisando a la Argentina, que es una cosa bastante importante y sí es verdad que México hoy en día en agricultura de precisión está aumentando mucho. Un poquito la visión de los cultivos. Si hablamos de las tres zonas las más importantes, norte y noroeste de México contiene los cultivos más importantes, que son trigo, sorgo, semillas oleaginosas y verduras. También contiene una parte importante de algodón, melones, tomates y lechugas. Si hablamos sobre el México central, lo primero que 60% del maíz se está centrado en esta zona. Esto es lo principal. Entonces, los cultivos serían siguientes. Maíz, trigo, verduras, cacahuetes, fresas y frijoles. Si hablamos alrededor de la zona de Ciudad de México, ahí son los agricultores no muy grandes, pero ellos contienen la parte de cereales, pienso, semillas oleaginosas, frutas y verduras. Y lo último que sería Sur de México y Golfo de México, ahí contiene los cultivos que son los más importantes, por supuesto que es café, caña de azúcar, bananos, mangos, piña, vainilla, el ají picante, agave, cacao, cítricos, cebada y arroz.
Y luego en corte del resto de las zonas podemos ver que una parte muy importante aquí se está centrado en lo que es cacao y café. De aquí vamos a pasar por la parte de lo que nos afecta lo máximo a nuestra productividad. Hoy en día, que es sin dudas las condiciones climáticas, que esto de momento algo sí lo podemos prever, pero todavía no hay una solución que nos puede estar como 100% segura de una sequía o de una tormenta tropical o de una inundancia que hemos tenido. Entonces, estas condiciones quedan todavía los más importantes que afectan a la producción en mercados, si hablamos en concreto de América Latina. Y si hablamos por la parte de producción, los productos comerciales, los más importantes de México, se centran en tres zonas, que serían las zonas tropicales del Golfo del México, las tierras altas de Chiapas, las tierras irrigadas del norte y noreste y la región Bajía del México Central. Aquí es lo más importante y una visión general que hemos visto en América Latina. También a la hora de ver la situación en México, si hay preguntitas, dos, tres, lo vamos a responder. Por favor, realizarlas. Si no, seguimos con el siguiente bloque y pasamos en adelante. Voy a revisar aquí un segundito el teléfono si hay preguntas y si no, vamos avanzando. Veo que de momento no. Espero 10 segunditos si alguien quiere preguntar algo. Si no, pasamos a la siguiente. Bueno, luego entonces dejaremos más tiempo para poder responder a estas preguntas al final. El siguiente bloque sobre el cual va a relatar es la agricultura en la era digital, convirtiendo los retos en oportunidades con herramientas de agricultura inteligente. Y le paso mi palabra al doctor Gregorio Núñez Hernández. Adelante, Gregorio. Buenos días a todos. Realmente es un placer estar aquí con ustedes. Agradezco, por supuesto, a EOS la oportunidad de compartir nuestras experiencias el día de hoy. Y bueno, todos sabemos que tenemos retos muy importantes y la filosofía que en AgriCenter Sevilla estamos manejando es que estos retos son oportunidades de negocio que podemos aprovechar. Por supuesto que el reto más importante es el crecimiento desmesurado de la población en los últimos años. Dicho crecimiento está acompañado por una demanda de alimentos, productos, servicios, pero también por un deterioro de recursos naturales, contaminación. Hemos sobrepasado la biocapacidad del mundo y estamos dejando una huella ecológica nada deseable, por supuesto. Un reto más y no menos importante que el anterior es el efecto del cambio climático, donde destaca para la agricultura el incremento en temperatura, lo cual ocasiona estrés en los cultivos, que afecta su capacidad fotosintética, aumenta su respiración, que significan pérdidas en producción, reduce su crecimiento y, por supuesto, su producción. Indudablemente que es del conocimiento de todos nosotros la limitante de agua en el mundo, en todas las zonas importantes, del mundo existen limitantes de agua, lo cual para la agricultura es particularmente importante porque somos un sector que demanda altos volúmenes de agua de riego y eso nos lleva a buscar herramientas para ser cada día más eficientes. Un reto más es el deterioro de los suelos. El deterioro de los suelos, tanto en sus características físicas, químicas y biológicas, mismas que afectan el desarrollo y producción de los cultivos, y lo cual nos lleva, por supuesto, a buscar alternativas como son las prácticas sustentables de suelo. En AgriCenter Sevilla tenemos una visión en donde la agricultura digital es importante para nuestra gestión en la creación de valor, como lo van a ver ustedes a continuación. Un concepto que estamos trabajando es en la digitalización de la agricultura,
es el uso de tecnologías remotas, como las imágenes de satélite, el uso de softwares, la analítica de datos es muy importante para que nos lleve a una agricultura más inteligente, basada en la planeación, en el monitoreo, seguimiento y ajuste de los procesos productivos. Nuestro modelo de trabajo incorpora, por supuesto, los conceptos de agricultura de precisión que nos permiten, como les mencionaba, la planeación, el monitoreo remoto de los procesos productivos, tanto agrícolas como pecuarios. En particular, hemos desarrollado un modelo de producción de cultivos en el que hemos desarrollado relaciones entre las diferentes prácticas y factores que afectan la producción con el rendimiento. El objetivo de este modelo es que nosotros minimicemos al máximo las pérdidas de nuestros cultivos. Aunado a nuestro modelo de trabajo y a través de la recolección de información, tanto manual como remota, hemos logrado acumular una base muy interesante de información, de suelo, de clima, del genotipo de los cultivos y del manejo, lo que nos ha permitido realizar análisis multifactoriales e identificar aquellos factores más importantes para la producción. Nuestro trabajo considera también el monitoreo de la siembra. Manejamos sembradoras de precisión equipadas con sensores remotos, aunadas a las imágenes de satélite, le permiten al productor hoy en día tener un control de su siembra en tiempo real y hacer los ajustes correspondientes para tener una siembra exitosa. También trabajamos en nuestro servicio de asistencia técnica con el monitoreo del riego. Hemos integrado softwares para la planeación, para el diseño de ingeniería de riego. Usamos estaciones automatizadas y con las imágenes de satélite monitoreamos los riegos, lo cual nos permite, sin lugar a duda, hacer los ajustes correspondientes para lograr el riego más eficiente posible. Otro de los trabajos que hacemos con nuestros clientes es el mapeo georreferenciado de las características de fertilidad de su suelo, el uso de análisis foliares y la integración con imágenes de satélite que nos permiten el monitoreo de la nutrición del cultivo a través de su desarrollo, hacer los ajustes correspondientes y lograr programas exitosos de nutrición. Finalmente, monitoreamos la acumulación de biomasa, el desarrollo del cultivo a través de su ciclo, y eso nos permite que la planta sea nuestro mejor indicador. Conjuntamos el trabajo de campo con las imágenes de satélite para poder hacer los ajustes en nuestros programas de producción y obtener el mayor rendimiento posible para nuestros clientes. Pues un gusto haber estado con ustedes y, por supuesto, compartir el trabajo que hemos hecho en AgriCenter Sevilla por muchos años. Indudablemente las imágenes de satélite nos han ayudado en los últimos 3 años. Y bueno, seguramente les va a ayudar en la misma magnitud o más a ustedes. Gracias. Si tienen alguna pregunta, con gusto estoy a la orden. Muchísimas gracias, Gregorio. Mira, la primera pregunta que hemos tenido hoy, la tecnología 5G sería un acierto para la agricultura en México. ¿Me puedes repetir, Dimitri, por favor? Sí, la tecnología 5G sería un acierto para la agricultura en México. Se refieren si es un acierto una tecnología adecuada para 5G hoy en día para el mercado de México. Y indudablemente que sí, indudablemente que todo este servicio digital, de internet, de telefónico, es el que nos ha permitido implementar el trabajo, como ustedes lo han podido ver, a
a través del desarrollo de mi presentación. Luego tenemos una pregunta de cómo influye la disponibilidad hídrica en México para cultivo como el aguacate y cómo influye en la planificación de la agricultura de precisión. Sí, bueno, indudablemente que nosotros, a través de los softwares, de modelos de simulación, tratamos de hacer los programas con las láminas de riego solo necesarias, e inclusive si es necesario sometemos al cultivo a pequeños estreses, y toda esta planificación que hacemos al inicio, basado en los volúmenes disponibles y basado en las superficies a cultivar, nos permite hacer el mejor uso posible del agua de riego disponible en relación a la superficie que tenemos. Y luego, pues a través del monitoreo, podemos estar realizando los ajustes en campo para ser eficientes en el campo. Yo lo único lo que le puedo aquí agregar, que también por mi experiencia personal, realmente la parte hídrica, que es una cosa fundamental. Además, en aguacate hemos tenido varios ejemplos, que estaban dos campos que estaban cerquita, pero uno que ha hecho una producción doble o el triple y el otro que estaba por debajo de la raya. Y esto todo porque no tenían un control y de riego y de la situación hídrica a nivel de ciertos campos. Una preguntita más, Gregorio, le dejo y luego vamos a seguir adelante. ¿Qué papel juegan los neumáticos en la agricultura de precisión? Sí, bueno, voy a ser muy franco con ustedes. Es un tema que no he evaluado, por lo tanto, les pido disculpas, pero no tenemos información ni experiencia al respecto. Estupendo, muchísimas gracias, Gregorio. Ahora pasaremos al siguiente bloque y si hay más tiempo ya vamos a responder el resto de las preguntas. El siguiente bloque nosotros vamos a hablar sobre cómo nuestros representantes de ventas mejoraron su productividad y aumentaron la lealtad de los clientes mediante el uso de imágenes satelitales para las tareas diarias, con los casos de uso sobre cuáles va a relatar Francisco Javier Martínez más, y le paso mi palabra. Muchas gracias, Dimitri, y muchas gracias a todos, principalmente a EOS por la invitación y a todos los que están aquí presentes. Pues sí, quería compartirles cómo hemos estado usando desde hace ya poco más de 2 años estas imágenes satelitales y cómo se ha integrado esta tecnología a nuestro modelo de negocio y al uso diario de nuestros representantes comerciales como una herramienta muy valiosa para convivir y para interactuar con nuestros clientes que son productores agrícolas. Bueno, primero que nada quería introducir la empresa donde trabajo y explicar un poco el modelo de negocio, porque de esta manera se va a entender mejor cómo es que hemos tenido este uso práctico de las imágenes satelitales. Yo trabajo en Cosmocel como coordinador de planeación estratégica e innovación. Y Cosmocel es una empresa líder en fabricación y comercialización de productos de especialidades agrícolas. Es decir, productos muy, muy técnicos, productos con alta tecnología que vienen a ser, digamos, un premium o un diferencial ante lo commodity que se aplica, ya para resolver problemas muy específicos, muy puntuales dentro del campo, ¿no? Tenemos ya, es una empresa mexicana con más de 60 años de experiencia, y entonces por el tipo de productos que manejamos, por nuestra filosofía también, nuestro deseo siempre de ser mejores, tenemos una filosofía muy, muy relacionada con el cliente. De hecho, nosotros decimos que somos clientes céntricos y buscamos siempre, o nuestra razón de ser es brindar solo lo mejor para el agricultor. Esto implica que pues no queremos solamente vender productos, sino más bien solucionar problemáticas y que por consecuencia podemos vender los productos, ¿no?
Entonces siempre estamos innovando, formulando soluciones de especialidad basadas en la fisiología de los cultivos u objetivos específicos, problemáticas específicas que detectamos en campo. Además estamos siempre como que en una filosofía también muy de cuidar el medio ambiente. No somos, digamos, 100% en el tema orgánico, pero en el tema bio y productos, digamos, relacionados a tendencias medio del cuidado del medio ambiente, sí estamos muy alineados, ¿no? Incluso sí tenemos alrededor de un 15-20% de productos certificados orgánicos. Nuestro modelo de negocio es vender directamente a los distribuidores agrícolas que están en las diferentes regiones, pero por la naturaleza de nuestros productos tenemos un equipo de ventas de... aquí comenté ya un poquito sobre cómo es nuestra filosofía. Nada que no sea lo mejor para el agricultor. Siempre buscar que la agricultura es un campo de mucho riesgo, ¿no? Hay gente que pasa meses o hasta un año buscando el retorno de su inversión. Entonces siempre es perseverar y mejorar la calidad de lo que el agricultor produce para que su rendimiento no se vea afectado y mejore sus ingresos. Y en el tema técnico, pues nuestros representantes siempre están buscando detectar o diagnosticar esas problemáticas para hacer realidad los otros dos puntos. Entonces tenemos realmente una base de más de 250 representantes técnicos comerciales, le llamamos RTCs, en más de 50 países, que están trabajando en campo, digamos, el 70-60% de su tiempo, y esto nos representa el 30% de nuestra venta. Después ya con lo que hacemos en campo, vamos así, digamos, cacareando el huevo, vamos haciendo actividades comerciales o de marketing, pues que nos ayudan a expandir lo que ya hicimos y darnos a conocer y que las ventas se propaguen. ¿Qué pasa con estas personas? Pues estas personas están la mayor parte de su tiempo atendiendo a los clientes importantes en campo, pero llega un punto en donde ya se veía limitada su productividad por el tiempo. Ellos decían, yo tengo, digamos, 10, el promedio que teníamos era 10 clientes a los cuales tengo yo como que en mi base, así, en mi base semanal, a los cuales atiendo continuamente de una manera muy completa, ¿no? Haciendo análisis de suelo, haciendo recomendaciones nutricionales, viendo las aplicaciones. Y entonces dicen, pues, si yo quiero vender más, obviamente sí están los apoyos de marketing, el tema comercial, pero realmente se necesita expandir por medio de atención a otros clientes. Y entonces nos orientamos a las imágenes satelitales y tecnologías remotas, pues para darles esa productividad adicional, decir, bueno, que ellos puedan atender a más personas con el mismo tiempo. Ese fue el objetivo por el cual iniciamos hace un poco más de 2 años. ¿Qué quisimos hacer? Pues pasar de la tradición en donde el representante de ventas nuestro iba con el productor agrícola, revisaba el campo, que lo sigue haciendo, ¿no? Pero él, desde que se baja de su camioneta, digamos, va y pues puede ver un limitado número, ¿no? De área y la que está cercana a donde él se estacionó, a donde lo llevaron, o a donde están ya ciertas problemáticas detectadas. Y manualmente, pues él revisa temas ahí de problemáticas, cálculos de productividad, etcétera. Pero ahora con las imágenes satelitales, esta innovación pues pasa a ser exponencial, ¿no? O sea, tenemos ya un representante que puede desde la mañana despertarse, ver sus 40, sus 30 campos o parcelas más importantes y definir cuál es la que realmente necesita esa atención, la que más necesita esa visita y en dónde necesita poner atención dentro de la misma parcela. Entonces realmente nos ha dado unos beneficios bastante, bastante buenos en el tema de la mejora de las visitas a campo, hacer más eficiente su tiempo de operación, porque también hicimos antes un estudio, ¿no?, con nuestros propios representantes, con el tema ahí también de satélite, pero ahora para el seguimiento de sus rutas, el seguimiento de las visitas con sus clientes. Y sí, son muy trabajadores, pero en el tema del orden o de la organización, la priorización de esas visitas, pues encontramos que había mucho tiempo muerto en carretera,
había mucho tiempo, digamos, una ruta pues no era la más eficiente posible. Y bueno, en ese tema de eficientar rutas todavía no nos queremos meter, pero sí dar las herramientas, o le dimos las herramientas para que él supiera y conociera pues cuáles de sus productores eran los que tenían más problemáticas, detectarlas directamente en una parcela, a cuáles de los sectores es a los que se tiene que enfocar. Incluso como se mencionó en la exposición anterior, crear las zonas en base al comportamiento histórico del cultivo, oye, cuáles son tu zona más emproblemada, y obviamente ya empiezan a recibir recomendaciones de parte de nuestro personal en base a estas imágenes satelitales y visitas a campo, ¿no? Porque la imagen satelital nos va a decir en dónde hay una posible problemática, pero sí el conocimiento técnico y la persona con esa experiencia en campo es la que va a determinar o diagnosticar cuál es el problema, ¿no? Y dar una posible solución. Entonces, bueno, empezamos a hacer este tipo de actividades con los clientes, en entregarles un reporte semanal o un reporte diario de acuerdo a las tecnologías que íbamos teniendo con ellos. Tenemos satélites y otras cuantas cámaras, sensores de humedad en el suelo, de luz, etcétera. Y bueno, esto nos ha servido mucho para dar ese extra, ¿no? Diferenciar a nuestro equipo técnico de la competencia. Vemos ahora incluso en algunos clientes importantes, ¿no? Le llamamos AAA. La entrada ha sido un punto para facilitar la entrada, y una vez dentro de esa atención, pues vemos también que el mismo cliente es el que a veces pide, ¿no? Oye, ¿no tendrás la nueva imagen? Oye, ¿cómo está? Ven a verla. Vamos a ver aquí lo que salió, ¿no? Entonces, ese interés demuestra una mayor fidelidad o mayor interés en la interacción que estamos generando, el valor que le podemos incrementar a lo que ya hacíamos antes. Entonces, es un ejemplo ahí de unos reportes que estamos viendo. Hacemos, digamos, las comparativas contra las semanas pasadas o los días anteriores, y unos comentarios generales que los establece nuestro representante junto con gente técnica a manera de diagnóstico o recomendación. Muchas veces, como nuestra filosofía lo dice, ¿no? Muchas veces es, oye, mejora tu riego, oye, pon atención con esto, y no necesariamente recomendamos nuestros productos, pero eso también lo valora mucho el cliente y genera la confianza para seguir trabajando con ellos en otros años o en otros ciclos. Entonces, bueno, ¿qué beneficios hemos estado dándole para el cliente final, digamos, para el productor agrícola? Pues desde que inicia el cultivo empezamos a monitorear la germinación, si es uniforme, si hay zonas en las cuales debamos de trabajar humedad, debamos de trabajar retención de humedad, debamos de trabajar el desarrollo mismo, calcio, etcétera. Determinar áreas afectadas por plagas o enfermedades, también eventos del clima, por ejemplo, una sequía o un granizo, también se puede ver muy bien cuál es el área más afectada ahí. Monitorear las etapas fenológicas ya del cultivo y, sobre todo, comprobar los efectos ante la aplicación de los productos. Mencioné que nuestros productos son, digamos, benéficos, son muy muy bondadosos en el tema de toxicidad, y entonces siempre hacemos la comparativa cuando se aplican pesticidas o se aplica algún producto fuerte, digamos, comúnmente contra uno nuestro, pues nuestras áreas casi nunca se ven afectadas en el tema del índice de NDVI, que es uno de los, es el principal que usamos para dar seguimiento al desarrollo y del cultivo. Aquí tengo dos ejemplos que voy a presentar con ustedes de cómo se ha ido dando ese seguimiento en algunos casos en Papa. Por ejemplo, en Saltillo, aquí en México, al norte de México, pues bueno, hay un problema en donde sí el representante sabía, o mejor dicho, vio la imagen el 9 de julio de 2019, va a campo y revisa ese pivote y se da cuenta que aquí en este medio pivote del lado izquierdo, un cuarto de pivote, mejor dicho, había un problema de retención de humedad, porque pues la historia es que había ahí como que una pendiente, entonces cuando regaban pues el agua por ese lado se iba más rápido, ¿no? Entonces tenemos una serie de productos que ayudan para eso, se recomendó y se fue dando el seguimiento, ¿no?
para ver cómo iba mejorando. El NDVI, para el que no lo ha usado mucho o que quiera aprender más, son dos cosas importantes, en mi opinión, ¿no? Uno son los colores, que los colores, pues como un semáforo nos dice dónde nos debemos de enfocar. Y el otro son el valor realmente, o sea, el valor puede ser de 0 a 1. Entonces, realmente no significa, o en algunos casos que vemos un rojo, siempre debemos de buscar el número de cuál es ese valor, porque puede ser que este verde sea un 0.7 y este rojo sea un 0.65, y ya ese 0.05 de diferencia no va a hacer mucha diferencia. Significa que, pues simplemente el algoritmo te lo pintó el menor y el mejor de otro color, ¿no? Pero si este es un 0.7, si este es un 0.4 o 0.3, ya pones atención. En este caso, aquí vemos que este cuarto de pivote, después de menos de un mes, de 20 días, ya era la zona, la mejor zona, ¿no? Pintada. Y no significa, como les contaba, que esta haya empeorado, sino simplemente esta ahora fue la que tenía los mejores valores. También este fue en Saltillo, este fue en Nicaragua, en Caña. Pues un seguimiento a una aplicación nuestra de un coadyuvante con un defoliante. Y aquí al contrario, ¿no? Tenemos un seguimiento con el índice NDVI estándar, que este siempre te mide de, digamos, como que de 0 a 100 el completo, ¿no? Y entonces por eso no te marca un verde fuerte ni un rojo fuerte, pero te ayuda mucho a ver cómo está el estatus del cultivo en el tiempo. Entonces, el 17 de marzo se empiezan a hacer esas aplicaciones y ya vemos que para un mes después ya estaba el campo uniformemente, ya con su defoliación listo para la cosecha siguiente. Esto todo se lo compartimos a los clientes y ha sido una herramienta bastante buena para diferenciarnos. Mucha fidelización con estos clientes que son usualmente grandes y seguimos trabajando con ellos, ¿no? Desde hace 2-3 años. Bueno, y ya por último, la interacción, ¿no? O sea, ¿por qué digo que hay fidelización? Porque empieza el mismo cliente sí, el representante va semanalmente o quincenalmente, pero el mismo cliente ya tiene una comunicación constante por medio de WhatsApp, de correos, etcétera, con nuestros representantes. Aquí tenemos un representante que es de Jordania, de hecho, está allá en Medio Oriente, y obviamente él también usa mucho EOS en dátil, por ejemplo, en cultivos muy diferenciados de allá, y está en la comunicación constante. O sea, son diferentes pantallazos, pero todos son de today, y entonces esa fidelización se nota, ¿no? Los mismos clientes empiezan a pedir más información para conocer leer, digamos, estos datos, cómo se pueden usar. Y obviamente ya incluso entonces empezamos a hacer pequeñas reuniones en diferentes países, en diferentes regiones, para explicar, ¿no? O sea, la diferenciación que vamos a dar con estas herramientas y cómo ellos también pueden sacarle provecho para sus riegos, para el uso de productos en los tiempos oportunos, en zonas oportunas, si es que tienen la oportunidad de tener maquinaria que pueda hacer eso. Y bueno, aquí está este compañero, Muayad, se llama Smadi, y bueno, es una plática que está dando allá en Jordania, obviamente con el uso de nuestros productos, patrocinándolos, pero la mejor nutrición para dátiles, ¿no? Que es un cultivo de alto valor allá en Medio Oriente. Entonces sí ha sido una herramienta bastante, bastante buena y que quería compartirles cómo ha sido para nosotros este desarrollo. Todavía nos falta aprender más, todavía nos falta seguir extendiéndolo también dentro de nuestro propio equipo, porque hay casos de éxito y hay otros casos de no éxito que todavía tenemos que jalar hacia la innovación, pero vamos en ese camino. Muchas gracias a todos. No sé si tengan alguna duda o comentario. Estupendo. Muchas gracias, Javier. Aquí hay un par de preguntas que yo le voy a responder y luego le paso unas que están dirigidas a usted. Lo primero que han preguntado aquí, ¿cuántas bandas o colores se manejan en una imagen satelital? Nosotros, en concreto, hablando en Sentinel-2, trabajamos con 11 bandas. Entonces, es una imagen multiespectral y respecto a qué índice va a ser una o cierta combinación. Respecto a la superficie mínima para acceder a la asesoría,
esto yo le digo que todos los contactos de oradores de hoy les voy a dejarlos al final y ustedes le pueden directamente comunicar con ellos para saber los precios, de qué se trata y cómo ser los clientes. Y las preguntas para Javier, lo primero, lo que están aquí preguntando, ¿a partir de qué extensión una área de cultivo es costeable al uso de soluciones de Cosmocel? Bueno, digo, no sé, Dimitri, si sea igual para todos, digo, creo que no, pero nosotros, al ser una empresa que da el servicio, tenemos, digamos, un pool de hectáreas que podemos, con las cuales podemos contar, y tenemos productores de media hectárea y productores de 80, 800 hectáreas, ¿no? Cultivos extensivos como maíz, arroz, etcétera. Entonces, realmente no es una restricción, digamos, el tamaño o que vale más la pena una extensión grande. Obviamente sí tiene sus ventajas en el tema de automatización, de detección oportuna de lugares, pero puedes hacer lo mismo exactamente con media hectárea, con una hectárea, detectar exactamente dónde está el lugar más emproblemado, obviamente saber a dónde ir a buscar cuál es el diagnóstico que puedes resolver y obviamente dar el seguimiento a la germinación, al desarrollo, etcétera, de tu cultivo. Entonces, yo realmente sí lo recomiendo con cualquier persona que quiera, más bien aquí el diferencial es quién realmente quiere tener esa disciplina o esa innovación de estar quizás atendiendo diariamente el cultivo así a ese detalle, pero en un tiempo muy rápido, ¿no? En 5 o 10 minutos ya te puedes dar cuenta si hay algo fuera de control y ya buscar cómo resolverlo. Entonces, yo creo que el área no importa, importa que se cree ese hábito de usarla continuamente para sacarle el mejor provecho. Por la parte, aquí creo que una pregunta nos llegó sobre el costo de la agricultura de precisión. Esto ya, como lo he dicho, luego vamos a tener los contactos que pueden solicitar los precios, pero sí que hay aquí una preguntita. ¿Hoy en día las soluciones que le dan a sus clientes es solamente a nivel de la parcela o ya ofrecen alguna solución nivel variable dentro de las parcelas? ¿Nivel variable, pudieran especificar un poco más, por favor? Realmente no, porque en la pregunta lo que han dejado a nivel de variables dentro de las parcelas. Supuestamente, si no, lo dejamos para después, que okay. Luego te la pregunta y luego lo respondemos. Ok, voy a intentar a ver si es eso, si lo pueden ahí comentar en el chat. Tenemos las soluciones y en base a análisis de suelo, análisis foliares y obviamente a inspecciones físicas ya por medio de nuestros representantes, se detectan problemáticas muy relacionadas con nutrición, pero sí se detecta también, digamos, si hablamos de variables, pues puede ser los elementos, pueden ser balances de nutricionales que pueden estar fuera de control, el tema del suelo, la compactación, humedad, retención, microorganismos y bueno, también dentro de las etapas fenológicas también se da ciertas recomendaciones o programas específicos para fomentar floración, amarre, llenado de fruto, etcétera, ¿no? Creo que es como un... Yo siempre le llamo, digo, no soy del área comercial ni técnica, pero es como si fuera una dieta a tu medida, ¿no? O un programa así específico también si tú quieres desarrollar cierto tipo de beneficio para ti. Son, digamos, como nutricionistas ahí, nuestros representantes. Estupendo. Y una preguntita más, pero creo que usted ya haya contestado, que cuál es la superficie mínima para acceder a la asesoría. Yo creo que del relato anterior, que aquí no hay mínimos, que con cualquier cantidad se puede trabajar. Sí, correcto. Gracias, Javier. Luego vamos a dejar al final de webinar tiempo para responder el resto de las preguntas. Y ahora mismo vamos a pasar al siguiente punto, que es la tecnología de teledetección de EOS Crop Monitoring para las empresas de compañías de seguros, sobre cuáles va a relatar Efraín Lechuga Valencia, y le paso mi palabra. Un saludo. Sí, buenos días a todos. Y sí, vamos a platicar un poquito sobre el uso de la
de la tecnología de EOS Crop Monitoring. Y pues de antemano mil gracias a EOS por la oportunidad de platicar un poquito lo que hacemos basados en esta tecnología. Por ahí, para poner en contexto la presentación, déjenme. Okay. Les platicaré un poquito qué es lo que hacemos y cómo fue el antecedente de la compañía. Primero, en el año 1994, nace la Unión de Crédito de Agricultores de Cuauhtémoc. Es una de las uniones de crédito más grande del país, dentro del top 3, del top 5, otorgando en el otorgamiento de créditos, sobre todo agrícolas, ¿no? Después de la creación de la Unión de Crédito y atendiendo necesidades para la protección de los créditos que otorgaba la Unión de Crédito, nace el Fondo de Aseguramiento Agrícola Forcher, asegurando todos los créditos agrícolas que la Unión de Crédito otorga, ¿no? A la vez, ese fondo de aseguramiento o asegurador o cedente tenía la obligación de reasegurarse. Y lo hacía de manera normal, de manera que era lo que había en el mercado en aquel tiempo, ¿no? Se reaseguraba con una institución del gobierno federal, que en ese tiempo era Agroacemex. Después, buscando mejoras en la atención, en el servicio, empieza a explorar mercados internacionales, reaseguradores internacionales. Y de ahí nace esa necesidad de reaseguro. Entonces, analizando lo que existía en el mercado, lo que existía en el país, se decide fundar la reaseguradora de New Horizon Re. Eso en el 2013 se funda la reaseguradora, que es donde nos desempeñamos. En octubre del 2014 inicia operaciones la reaseguradora de New Horizon Re, que es la compañía donde pues, usamos la tecnología EOS Crop Monitoring. Seguido a esto, actualmente la compañía tiene operación en 20 estados de la República Mexicana. Alrededor del 70% del país es donde tenemos operaciones, desde Sonora hasta Yucatán, reasegurando un sinfín de productos y tipos de productos agrícolas, ¿no? Entonces, esas son las zonas de operación de la compañía. A su vez, la reaseguradora está obligada a reasegurar, lo hace en el mercado internacional con las más grandes reaseguradoras a nivel mundial, una Munich Re, Liberty, Partner, Odyssey, Trend Re, Navigators, pues que son empresas líderes a nivel mundial con operaciones en gran parte del mundo, ¿no? Entonces la compañía a su vez se reasegura con esas grandes compañías. Por ahí les paso unas cifras de lo que ha sido la operación de la compañía. La compañía nació en el 2014, asegurando a 15 fondos de aseguramiento o microaseguradoras o cedentes, ¿no? Toma primas por 357 millones. El próximo año duplica su operación. Y del 2015 al 2018 su crecimiento fue ascendente, ¿no? Fue un crecimiento realmente no esperado por la compañía, pero había necesidad de atender un mercado que era por reasegurar a los fondos de aseguramiento y la compañía crece exponencialmente en un muy corto plazo, ¿no? Ya en el 2019 baja un poco la operación. ¿Por qué? ¿Por qué baja la operación? Por dos simples motivos. Primero, el gobierno limita o cancela el apoyo a las primas de seguro agrícola, el subsidio lo agota, lo finiquita totalmente a los fondos, dice no más subsidio. Entonces, algunos fondos de aseguramiento pues dejaron de tener operaciones debido a ese apoyo que el gobierno otorgaba, ¿no? Y el otro motivo por el cual de la operación, la compañía entró en una etapa de ser un poco más selectiva sobre sus clientes. ¿A qué me refiero con ser un poco más selectiva? Empezó a tomar fondos buenos que cuidaran su siniestralidad, que cuidaran sus números.
¿Por qué nace eso de cuidar y de pedir a los clientes de The New Horizon Re su siniestralidad? Porque llegó el punto que de la prima tomada, gran parte de esa prima tomada que otorgaban a Dernoye, los siniestros empezaron a acercarse a esa prima, ¿no? Entonces, pues analizando eso, no era una situación muy cómoda para todos, no tanto para fondos de aseguramiento, para la compañía y para los retros o reaseguradores internacionales. Entonces, se empezó a tomar decisiones, ¿no? ¿Qué fue una de las decisiones más importantes o más trascendentales de la compañía? La compañía empezó y dijo, bueno, los siniestros se están acercando a las primas tomadas. Esto no es negocio para nadie. Entonces, ¿qué fue la filosofía de la compañía? Tengo que monitorear mi siniestralidad. ¿Por qué? Tengo una alta siniestralidad, a veces tengo la incertidumbre de la ocurrencia de un siniestro, y a veces necesito saber la magnitud del siniestro en el menor tiempo posible. Eso fue parte de la filosofía que se fue dando desde el 2019. Necesitamos estar más enterados, más apegados a los siniestros. Necesitamos información confiable en el menor tiempo posible, debido a que la siniestralidad que estamos teniendo, pues no nos deja muy cómodo ante la competencia, ante el negocio. Entonces empezamos a buscar alternativas, ¿no?, que nos ayudaran a controlar y a monitorear la siniestralidad. Entonces es cuando optamos por la opción del uso de Leos Crowd Monitoring para monitorear la siniestralidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo monitoreamos la siniestralidad hoy en día aquí en la compañía, ¿no?, con el apoyo de esta gran tecnología, de esta plataforma que es el Leos Crowd Monitoring? Les pongo un ejemplo. Dice, tenemos un aviso de siniestro en algunas de nuestras zonas reaseguradas o aseguradas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Primero ubicamos el predio o las zonas donde nos reportaron la ocurrencia del siniestro. Lo ubicamos por medio de los puntos georreferenciados en la plataforma. Bueno, ya lo ubicamos, ¿ok? Establecemos el ciclo vegetativo del cultivo en la plataforma. Le decimos, de esta fecha es la fecha de siembra y hasta esta fecha es la recolección. Entonces, es básicamente los primeros pasos que hacemos en la plataforma, ¿no? Ya después, ya ubicado el predio, programado, por así decirlo, el establecimiento del ciclo vegetativo de los cultivos que tienen siniestro, empezamos a analizar la información que nos arroja el sistema, ¿eh?, por medio de los... Básicamente nosotros usamos dos índices que por ahí maneja la plataforma, que es el MSABI y el NDVI, ¿verdad?, que eso nos da varios tipos de datos. Primero el MSABI, con ese checamos el inicio de los cultivos, las etapas iniciales de los cultivos desde fecha de siembra, ¿no?, y las etapas iniciales. Ya con el NDVI, pues analizamos el comportamiento ya del cultivo establecido, ¿no?, todo el comportamiento, si tuvo estrés, si tuvo una baja temperatura, toda esa situación. Más otra alternativa que por ahí trae la plataforma es datos meteorológicos, por ejemplo, como la humedad y temperatura. En base a esos datos meteorológicos, los tomamos como para determinar, pues, una baja temperatura, humedad, si llovió, todas esas situaciones. Entonces, con esos índices, con esos datos meteorológicos, pues a nosotros nos da una visión, ¿no?, de qué es lo que, a través del tiempo, qué fue lo que le pasó a los cultivos, ¿no?, asegurados. Entonces, básicamente, así usamos la plataforma. Les pongo un ejemplo ya sobre,
sobre la plataforma en sí. Aquí tenemos un ejemplo de un predio que por ahí nos reportaron con afectación. Y es básicamente lo que les comentaba anteriormente. Primero ubicamos el predio, que es el predio este en rojo, mediante la georreferencia, ¿no? O las coordenadas. Después de eso, si podrán visualizarlo, a su mano izquierda, en la esquina inferior, por ahí trae fecha de inicio y fecha de recolección, ¿no? Que nosotros manejamos como fecha de recolección. Ahí es donde ponemos el ciclo vegetativo del cultivo, ¿no? Ya plasmado eso, nos empezamos a analizar los índices, ¿no? En este caso, el NDVI, empezamos con ese. Él nos da un panorama de cuál fue el comportamiento del cultivo y nos marca la pauta si efectivamente, en base a ese NDVI, hubo una anomalía en el cultivo, ¿no? Y es donde prendemos nosotros la alarma. Dice, si ocurrió un siniestro, vamos a atenderlo, ¿no? Primero lo checamos aquí y luego ya después empezamos a tomar decisiones. Por ahí traigo también otro ejemplo, ¿no? Aquí es el mismo pivote, ya con unos gráficos, ya con una superficie, con una colorimetría. Y ahí básicamente estamos analizando los datos meteorológicos como la temperatura, ¿no? ¿Cómo fue su desarrollo del cultivo a través del tiempo? ¿Qué afectaciones tuvo? ¿Cómo estuvo su temperatura, ¿no? Entonces, esos valores, esa información que nos da el Crop Monitoring nos ayuda enormemente a tomar una decisión desde la oficina, que es donde hay que tomar la decisión de atención y empezar con una serie de procesos que más adelante por ahí les comentaré. Aquí están enormemente las ventajas que nos da al usar el EOS Crop Monitoring. Primero y elemental, ¿no? El seguimiento al desarrollo de los cultivos asegurados. Como se los comenté anteriormente, en base al NBDI, al MSAVI y a los datos meteorológicos, pues es como analizamos el desarrollo de los cultivos, ¿no? Y nos ayuda, nos va dando información para evitar a ese grado, pues incertidumbre en la toma de decisiones posteriores a la ocurrencia de un evento, ¿no? Con esa información también validamos la ocurrencia del siniestro, validamos sí, posiblemente, o no posiblemente, con una gran seguridad, estamos analizando que esos cultivos, que esas zonas tuvieron una afectación por un siniestro protegido, ¿no? Preestimamos también, en base al sistema, al sistema, el grado o magnitud del siniestro reportado, ¿verdad? Entonces, teniendo toda esa información, nos ayuda una planeación para verificar ya los siniestros en campo. Teniendo esos tres primeros pasos, nos ayuda a la planeación, ¿no? Al siguiente proceso. Vamos a verificar, perdón, estas zonas con estas afectaciones, teniendo como antecedente que en este inter de tiempo sufrió estrés por alguna causa, ¿no? Es básicamente lo que también nos ayuda la aplicación, el EOS Crop Monitoring. Nos ayuda sobre todo a optimizar los recursos, a bajar los costos, ¿no? De la revisión en siniestros. ¿Por qué? Porque ya delimitamos las zonas afectadas. Ya no necesitamos empezar de cero y analizar todo, ¿no? Ya con el sistema nos permite identificar qué zonas se siniestraron. Y sobre eso vamos a mandar al personal para que cheque y analice a detalle cada una de las afectaciones. Otra de las ventajas es también que al tener esa información en el menor tiempo posible, nos ayuda a generar las reservas, ¿no? En tiempo para las futuras reclamaciones de nuestros clientes, de los fondos de aseguramiento, de las cedentes, ¿no? Teniendo esa información, 2 días después de que la cedente o el cliente nos reportó la afectación, nosotros empezamos con la reserva. ¿Por qué para una compañía aseguradora es importantísimo tener consideradas las reservas o crear esas reservas?
Porque creando esas reservas, tú vas a poder hacer frente al pago de esos reclamos en el menor tiempo, en el menor tiempo posible, ¿no? A los clientes. ¿Y qué es lo que creas? ¿Qué es lo que creas al final? Al final, con el cliente, una mayor fidelidad hacia la compañía, ¿no? Una mayor atención a los clientes. Tú te reclaman, creas las reservas, analizas en campo y empiezas a pagar, ¿no? Los tiempos marcan la pauta entre a la atención a los clientes. Eso es una filosofía de la compañía, es una visión de la compañía de dar la mejor atención a los clientes con el pago de los siniestros, ¿no? Y sobre todo que es un factor importantísimo para las compañías de seguros hacer frente a tus obligaciones en el menor tiempo posible. ¿Qué más por ahí nos ayuda en la aplicación? Al cuidar nosotros la siniestralidad a través de la aplicación y de los técnicos que van a campo en el menor tiempo posible y tener al final un resultado mejor porque estás monitoreando, cuidando tu siniestralidad, nos ayuda enormemente a negociar mejores tarifas con nuestros clientes, con nuestros reaseguradores. Nos ayuda a crear un panorama donde sea el ganar-ganar para todos. Entonces, es básicamente las grandes ventajas de usar esta tecnología del EOS Crop Monitoring para el área de siniestros. Es una herramienta fundamental el monitoreo de los cultivos para evaluar una posible ocurrencia del siniestro. Entonces, enormemente recomendable esta aplicación por los tiempos, por la información, por la colorimetría, por los índices NBDI, MSAVI y los otros que trae por ahí que los usamos menos, pero ayudan en apoyo a los demás índices, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estamos para servirle. Cualquier situación, por ahí les pasaré mis correos y estamos en la mejor disposición de apoyarles. Un par de preguntas, Efraín, vamos a responder y lo resto lo dejamos para final porque aquí el tiempo ya se nos va volando. La primera, ¿la determinación de la siniestralidad se hace por parte de algún experto o ocupan algún sistema modelo que les da la manera automática a partir de los datos que comentó un valor de siniestralidad? Ok. En la plataforma predeterminamos la ocurrencia y el grado del daño, ¿no? Después de eso, de validarlo nosotros aquí de forma remota, por así decirlo, mandamos al personal calificado para que evalúe los daños, ¿no? Y nos dé una cifra ya en porcentajes en daño, ¿no? Es básicamente como usamos esta tecnología y así lo hacemos en la compañía. La segunda pregunta, ¿quién hace los registros de polígonos y fechas de siembra? ¿Cada productor o la aseguradora? Los fondos lo hacen en un sistema que tenemos nosotros donde suscriben y donde hacen y donde ubican los predios. De ahí tomamos las georreferencias nosotros, pero lo hacen los fondos a través del sistema que opera Der New Horizon Re. Y luego nosotros a su vez lo checamos en la plataforma ya teniendo esos datos, ¿no? Y la última, tercera, porque esta seguro que yo no podré responder. La mayoría de los seguros operan de forma paramétrica. ¿Cómo aseguran ustedes? Pareciera que primero es el reclamo, luego verifican. ¿Tienen un instrumento disparador o valor, un umbral, que les permita saber dónde deben verificar o realmente esperar el reclamo? Sí, estamos innovando con seguros paramétricos aquí en México, ¿verdad? Pero básicamente nosotros esperamos el reclamo. Muchas veces nos enteramos pues por medio de canales del clima, ¿no? De la ocurrencia de un evento, ya lo esperamos. Pero sí nosotros actuamos después del reclamo de nuestros clientes, ¿no? De nuestros cedentes, ¿no? Muchísimas gracias, Efraín. Vamos a seguir adelante y luego, si nos queda un poquito de tiempo, vamos a responder el resto de las preguntas. Sí, las que hay algunas que no hemos respondido, como le comenté ahí en el chat, pueden dejarlas en sales@eos.com y ahí le responderemos a todas sin duda y no vamos a dejar ninguna.
El siguiente punto, vamos a hablar de perspectivas del uso de monitoreo satelital para agronegocios en México. Aquí lo primero, lo que yo quiero comentar es el estudio que ha hecho diferentes organismos como CEPAL, FAO y ICA, que la digitalización mejora un 30% el precio de productor y genera un ahorro de hasta 75% de consumidores. Esto es el estudio que han hecho mediante una mirada de América Latina y el Caribe para el año 21-22. Entonces, realmente aquí lo que va a ser muy importante, lo primero, las condiciones con las cuales nos vamos a encontrar en el campo. Hay los campos, por decirlo, que se han currado de varios años, que se respeta la rotación de cultivos, que se respeta un cierto nivel de abonos de fertilizantes. Y hay campos que han sido abandonados 4, 5, 6 años. Entonces, es totalmente cosas diferentes que nos pueden surgir. Hay unos que venimos a trabajar con mejores condiciones o con otras no tanto. Pero sin duda, de las dos opciones lo podemos mejorar. La única diferencia, este porcentaje, como aquí han contado 30%, quizás que en las tierras que se ha currado mejor, ahí igual este puede llegar un 15%, un 25%, un 10%. Y claro que las tierras que todavía han sido como más abandonadas o han sido alrededor de 5 o 6 años tomados como pastos, allí puede ser este aumento aún más, o sea, un 35%, un 40%, que es de momento lo máximo que hemos logrado nosotros, un 40%. Sí, nosotros vamos a hablar un poquito del rol futuro de las imágenes satelitales. Aquí, leyendo un poquito en el chat, le puedo responder que han hecho varias preguntas sobre los drones, sobre los índices, los tamaños de las parcelas. Le cuento. Lo primero, hay imágenes que son de alta resolución y por llamarlo como normales. Entonces, de alta resolución, ellos tienen como un cierto nivel de exclusividad, a veces sí, a veces no, pero las que están libres, tipo Landsat, Sentinel, entonces, en base de ellas se construyen diferentes empresas. ¿Qué diferencias hay? Lo primero, que las imágenes de Landsat o Sentinel, ellas contienen resolución entre 10 a 30 metros, depende qué va a ser. Entonces, por lo general, ahí es aconsejable trabajar con las parcelas de 10 hectáreas, todo para arriba. Si es más pequeñas, es más aconsejable trabajar con las imágenes como un ejemplar tipo Planet o nuestra propia solución que va a estar disponible a partir del año que viene. Si hablamos sobre el dron, o sea, lo ideal, si el presupuesto nos confirma, es tener una solución creada por imágenes satelitales, la parte de drones y la parte humana, que una persona puede ir a comprobar y confirmar. Esto sería una solución ideal. Pero a veces el presupuesto es variable y algunas empresas tienen un monto, otras otro. Sin duda que hoy en día la solución satelital es la más que puede permitir a nivel mundial el sector agrícola, que es fácil de entrar, no tiene un costo muy alto y entonces cada uno de diferente lugar del mundo, solo teniendo la conexión a internet, puede entrar y trabajar con ella. Los drones, sí es verdad que dan una precisión, sí es verdad que en algunos momentos pueden ser mejores, pero ahí surgen varias cosas. Lo primero, el costo. El costo puede ser unas 10, 20, 30 o más veces mayor que sería la solución satelital. Lo segundo, toda la información que se recolecta este dron, hay que procesarla, hay que almacenarla. Lo tercero, el vuelo del dron. O sea, tiene que tener también algunas condiciones. Hay algunas zonas que por la parte civil o gubernamental no se puede volar allí y aparte de drones necesita personal calificado, necesita ciertas olas de vuelo. O sea, tiene ahí algunas cosas que están en contra como en su posición. Aquí todo depende del presupuesto. Si usted está dispuesto a gastar este dinero, lo puede hacer. Pero tiene estas cosas, las condiciones climáticas, el costo y luego también el tiempo que normalmente hay. Usted puede coger varias baterías para que dure más, pero así también no le va a durar, como un ejemplo, para cubrir 1000 hectáreas. Porque con un dron cubrir 1000 hectáreas es bastante difícil. Ya sería una cosa más fácil para 10, 15, 20, 30, esto es uno. Pero si son 1000, 2000, 10000, 20000 o 100000, entonces ahí va a ser una cosa bastante complicada. Sobre imágenes satelitales, la visión a futuro. Unos 20 años atrás, nosotros no lo podríamos imaginar que la solución satelital se podría adaptar tan bien para sector agrícola. Sin duda que hoy en día, ya en últimos 10 años, lo podríamos ver cómo se está adaptando, cómo se está mejorando y qué soluciones nos está dando. Una previsión mía, viendo un poquito el mercado y a futuro, qué desafíos vamos a tener los más importantes para 10 años que van a venir.
Sin duda, lo más importante y lo principal es la producción de agricultores de bajas extensiones y de medianas. Todas las parcelas de una hectárea, de media, de tres, de cinco, hasta cinco, por decirlo así. Esto va a ser el enfoque central. Lo segundo que va a ser la parte de las nubes. Hoy en día hay muchos modelos, como lo comenté, pero ellos todos están basados en la parte que es científica mediante modelos, algoritmos, esta composición de estos datos, y todo esto se basa en datos estadísticos. Entonces, nosotros podemos tener una precisión, pero siempre necesita un ajuste. Si queremos tener una precisión 100%, ahí tendríamos que hacer este proyecto 2, 3, 4, 5 veces con el equipo de investigación de desarrollo. Porque si usted ha visto alguna solución que le permite por un costo ahí tener realmente lo que está debajo de nube, no le digo que es preciso, o como mínimo no es una cosa que usted tiene que primero valorar en un par de ejemplos y luego confirmar. O sea, hoy en día, de momento, todo lo que se está haciendo mediante modelos, algoritmos y todos basados en la pura matemática. Y lo último, claro, que son las condiciones climáticas. Yo creo que para futuro va a ser una cosa muy importante prever las cosas de sequía, de tormentas, de parte de los campos que pueden estar inundados. Estos van a ser tres puntos los más importantes. ¿De qué forma? Todavía no lo puedo responder, pero sin duda que este desafío va a ser el más importante a nivel mundial. Si hablamos un poquito en corte de América Latina, sin duda que Argentina y Brasil ocupan los puestos iniciales, pero poco a poco México se está adaptando a su nivel y ya dentro de pocos años va a ser de su competencia. A nivel de agricultura de precisión también, ya poco a poco las personas se están familiarizando y poco a poco ya se están utilizando estas soluciones. En el chat también he leído la pregunta sobre cómo dar valor a las personas que trabajan de forma tradicional para que ellos empiecen a utilizar en forma continua, en uso mensual o en uso anual estas herramientas. Esto es muy fácil, o sea, las personas que han trabajado toda su vida en forma tradicional, sí es verdad y sí es realmente muy difícil convencerlos. ¿Cómo hacerlo? Esto, enseñarle con ellos en vivo, estando en su campo, viendo unos puntos importantes, y aquí una vez que usted ya mejore el punto de producción, el punto de algún siniestro que ha podido encontrar, en algún punto de la zona problemática que ha mejorado un cierto porcentaje que puede ver con esta herramienta, ya ahí 100% este cliente para toda su vida se va a quedar suyo. Entonces sí que es verdad, es difícil transformar las personas del mercado tradicional a imágenes de AgTech, pero poco a poco esto se está adaptando. Y aquí una vez que usted le enseña la parte buena que tiene y en concreto en su campo concreto y en su caso personal, ahí el cliente para toda su vida va a estar suyo. Claro que lo importante hoy en día que es falta de los datos. Una vez que tengamos más datos, nosotros podemos ser más precisos. Esto sin duda. Hay muchas veces lo que pueden hacer los clientes que no están interesados a trabajar a lo largo, lo que hacen análisis en corto tiempo, como para una semana, dos semanas, un par de meses, y ellos se basan en mínimo parámetros posibles, como un ejemplo en NDVI, y no toman nada más. Esto puede resultar en un corto periodo, tipo mes, dos meses, tres meses, trimestre, y como mucho para medio año. Pero si nosotros realmente queremos aumentar, queremos mejorar y poco a poco llevar esta agricultura precisión a un nivel bastante alto, entonces nosotros tenemos que valorar todos los parámetros, que son precipitaciones, que es temperatura, todos los índices, el estrés hídrico, la imagen de color natural, que también es importante en algunos casos. Entonces, cada vez que vamos a tener más parámetros, nosotros a la larga vamos ganando mucho más. Entonces, esto sin duda hay que tener en cuenta y poco a poco adaptando. Claro que se necesita mucho tiempo, que a veces no tenemos tanto. Para esto hay en herramientas funcional como un ejemplo tenemos nosotros, que son reportes automatizados de todos los campos que usted rápido puede analizar qué campos están evolucionando bien, qué campos tienen una caída y saber estos los que están bien. De momento no le toco, ahora presto más atención a los que tienen una caída ahora mismo. Entonces ahí priorizar una y otra cosa. Sí, vamos a ver la demanda del mercado y qué nosotros vamos a desarrollar a futuro. Lo primero, los desafíos que vamos a hacer y vamos a complementar que el primer satélite nuestro va a salir este noviembre. Esperamos que la fecha no se va a cambiar y van a ser estas imágenes de alta resolución que nos van a mejorar ciertos procesos como en la agricultura de precisión en general, como en concreto en crop monitoring. Si hablamos sobre IoT, claro que hoy en día
integración de sensores, de drones, de análisis de laboratorios. Esto estamos a futuro trabajando para que esté luego a futuro integrado dentro de nuestra herramienta. Porque la herramienta lo que queremos hacer es un conjunto para que el cliente, la empresa o empresa con sus clientes trabajan con uno, no teniendo que trabajar con sistemas GIS, con algo de GPS, con implementación de sensores, para que todo se está aumentando, se está recopilando y guardando la información en mismo lugar, en mismo sitio. A futuro lo que vamos a desarrollar, informes automatizados semanales y mensuales, esto ya está. Modelo de estimación y predicción de rendimiento listo para usar, esto está todavía pendiente. Detección de predicción y alertas de plagas y enfermedades, esto por una parte sí, pero con imágenes de alta resolución se va a mejorar un poquito mejor. Vegetación crítica y alertas meteorológicas, esto ya tenemos en la plataforma. Recomendaciones de fertilizaciones y riego, esto todavía futuro. Asociaciones con agencias para distribuir la plataforma y educar a los productores. Esto también, una parte ya está realizada, pero alguna todavía está en proceso. Y mayor uso de datos móviles. Hoy en día, a nivel de América Latina, 85% se utiliza dispositivos móviles. O sea, la aplicación móvil hoy en día es una cosa vital, sin duda que es lo más importante. Además, que ya en nuestra aplicación permite trabajar sin conexión. Bajo el corte de México, si hablamos, allí hoy en día en la zona urbana es un 80-70% que se utilizan dispositivos móviles y en la parte rural ahí se baja un 40-50%. Es un poquito menos, pero también una cantidad de porcentaje bastante alto. Esto un poquito del futuro, de lo que nos falta ahí para ver a futuro, a lo que vamos a llegar y lo que sin duda estos retos vamos resolviendo en últimos 10 años, sin duda, que es la nubosidad, las condiciones climáticas y mejor resolución de las imágenes, mejor periodicidad de las imágenes para prestar más datos precisos a nuestros agricultores. Vamos a hablar aquí un poquito sobre nuestra propia constelación, que es EOSSAT, la primera constelación satelital comercial que va a estar 100% centrada en agricultura. Aquí no vamos nosotros a derivar la parte militar, la parte urbana, la parte de minería, 100% aquí solo agricultura y no toqueteamos nada lo que no está por aquí. No vamos a ser como hoy en día hay muchos proveedores, o sea, en esto nosotros tenemos claro que solo vamos a trabajar con agricultura de precisión. En chat he visto las preguntas, ¿qué diferencias tenemos entre imágenes satelitales? ¿Dónde se puede descargar? Los proveedores que son públicos y de cuales se pueden descargar información, pero necesita un proceso de procesarlos, combinar las bandas, saber de cómo desarrollarlas y cómo tener los resultados. O sea, no es tan fácil como parece. Pero hoy en día los tres proveedores más importantes de imágenes gratuitas es Landsat, Modis y Sentinel. ¿Qué es lo bueno que tiene? Alta compatibilidad de datos, esto sin duda que cubren todo el mundo, pero por la parte, y también claro que los datos de calidad independientes, porque aquí nosotros no podemos poner tareas. Esto es lo que tenemos que tener, que es una desventaja, no podemos tener tareas, como un ejemplo, que hagan las imágenes satelitales a cierto tiempo, que no sea de la mañana, o que no sea por la noche, o que no sea por la tarde. Entonces, esto no podemos poner. La resolución, sin duda que la resolución aquí va de 10 metros a 250, que es una cosa que hoy en día se tiene que mejorar mucho. La parte de periodo entre imágenes satelitales sería entre 5 a 16 días, que también es una cosa bastante baja para el cliente, porque realmente en 2-3 días ya puede cambiar totalmente su campo, entonces esto se necesita mejorar. Aquí luego pueden revisar en detalle todas las ventajas y desventajas de imágenes gratuitas y yo le quiero pasar a la parte de imágenes comerciales de alta resolución. ¿Qué diferencias tiene? Lo primero, claro, que alto nivel de detalle. Segundo, la resolución. Luego, si hablamos la revisita de imagen satelital, aquí también crece. La opción de hacer las tareas. La resolución promedia. Entonces, aquí estas cosas son las más importantes. ¿Qué dificultades nosotros podemos encontrar con estos proveedores? Lo primero, que es la exclusividad. Si ellos ya venden su exclusividad, entonces ya no pueden vender a otra empresa, otro organismo. Segundo, que dependen mucho de sus distribuidores, porque por lo general estas empresas hacen sus redes de distribuidores y mediante ellos van vendiendo estas soluciones
porque ellas seguramente que tienen un precio adicional, que no son gratuitos, por supuesto, porque es otra revisita, otra resolución, entonces esto se entiende. Estos son los puntos, los más importantes, y luego también una vez que lo quieren ver en detalle, aquí va a estar todo descrito, las ventajas y desventajas. Acerca de la constelación, nosotros vamos a lanzar, como le comenté antes, este noviembre el primer satélite y luego cada 2 años 2 más vamos a lanzar. Lo que queremos tener son 7 satélites en órbita y cuando van a estar los 7 vamos a tener la revisita entre 1, máximo 3 días. La resolución en este caso va a ser pancromática, que son 1,5 metros, la multiespectral 2,8. Aquí están un poquito las características bases de este satélite, cómo va a ser, cómo va a aparecer, y ahí está la imagen de él. Sobre la parte de beneficios. ¿Qué beneficios? Claro, lo principal es la revisita y mejora de esta revisión entre una u otra imagen satelital. Vamos a tener más imágenes satelitales, esto es lo primero. Sin duda que la resolución. Una cosa que también hoy en día es importante y esto lo necesitan todos. Asignación de las tareas. Aquí los clientes pueden enfocar la zona que la más necesitan y para que hagan en esta zona las imágenes específicas 2, 3, 4 veces, o sea, bajo requerimiento usted puede hacer estas tareas. Con estos datos podemos hacer modelos mucho más precisos, porque una cosa es que tu modelo de estudio en base de datos de 10 metros, de 20, de 30, de 250, y otra cosa que lo hace lo mismo, pero con precisión de 2,8 metros. Derechos exclusivos. Aquí, claro, que se puede vender una exclusividad para que una empresa, una entidad, un organismo sea el representante exclusivo de estas imágenes satelitales. Mejor cobertura para todos los países. Esto, sin duda, porque hacemos más repasadas, más imágenes satelitales, entonces podemos cubrir más y tener más datos precisos. Llegar a un nuevo mercado. También, si vamos a tener más precisión, más repasada, otra vez, podemos cumplir las tareas de productores pequeños y medianos y ya podemos desarrollar muchos proyectos mediante con ellos. Porque ahora los productores pequeños se escapan bastante parte, medianos hay a veces sí, a veces que no, los grandes sí que se quedan trabajando. Entonces, para productores pequeños y medianos, esto va a ser lo más importante. Sobre los principales objetivos, sin duda que es minimizar las maximizar las ganancias, optimizar los insumos, minimizar los costos de entrada y minimizar los impactos ambientales. Que esto hoy en día, la parte de tiempo, la parte de cambio climático es una cosa muy importante. Estos son los 4 objetivos, los más importantes. ¿Cómo se va a resolver todo esto? Pues se va a crear un virtual farm mediante el equipo de investigación de desarrollo en el cual nosotros podemos prever ciertas cosas. Claro que no va a ser una cosa que puede cambiar el pasado, pero sí que es una cosa que nos permite tener una información a futura muy precisa y basada en los datos satelitales de alta resolución. Esto es lo más importante. Yo aquí termino con mis bloques. Si hay algunas preguntas, vamos a revisar ahora mismo el chat. Respondemos a unas de ellas, que todavía tenemos unos 10, 12 minutitos, y pasaremos luego a enviarle toda la información, como le comenté, la presentación, el vídeo de webinar que lo hemos grabado también, todo esto le llegará después cuando terminamos. El utilizo OneSoil, ¿qué grandes diferencias entre EOS Crop Monitoring y OneSoil? Pues lo principal, no sé si han fijado en las condiciones y términos de uso. Hay muchas cosas que ellos hacen en base de los clientes que, por decirlo, no se enteran. Entonces, ahí lo primero que nos diferencia es la parte de política de términos y condiciones. Nosotros no tocamos los datos de clientes para nada. Una vez que el cliente entra, lo único que sabemos es el plan que ha comprado, cuántas hectáreas, cuándo se vence y la cantidad que ya ha gastado de los campos. No entramos hasta que el cliente nos indica, ahí tengo un problema, quiero solucionar esto, quiero resetear este campo, este eliminar, ayudar con esto, ahí sí ya entramos y ya podemos ver su perfil. Hasta ahí nada. Si vamos a hacer un estudio, un cálculo, un beta testeo, siempre informamos a los clientes que vamos a probar esto, si usted está dispuesto a testearlo, dinos sí, si no está dispuesto, testearlo no.
Sobre la parte de trabajar con imágenes satelitales, le comenté que nosotros no subimos imágenes crudas. Si lo puede hacer una suposición de dos diferentes opciones de misma fecha y de mismo campo, que es en EOS y que es en Mansoil, puede ver que lo primero, la resolución en píxeles es muchísimo que es variable, en nuestro es mucho más suave y se ve realmente y cómo es pixelado en suyo, esto es lo primero. Lo segundo, como le he dicho, nosotros no cargamos imágenes crudas, las postprocesamos, entonces tenemos por lo general unas 8 o 10 imágenes a la campaña más que el competente. Y luego el resto de muchas cositas así puntuales que están a nivel de la parte web como la parte de la aplicación. Entonces, por lo general, es esto. Dejarme un segundito que voy a repasar aquí las preguntas. Ahora voy a dejar una pregunta general que nos han realizado a nivel del México y luego respondo a los restos. ¿Qué acciones legislativas consideran que deben impulsarse para masificar estas tecnologías a los productores? ¿Qué normas o leyes faltan? Aquí Efraín, Gregorio, Javier, si pueden responder a esta pregunta, porque yo, por desgracia, no estoy viviendo ahora mismo en México. Las leyes, conozco las bases y lo que más centrado en agricultura de precisión, pero ahí en exquisito no lo sé mucho. Si alguien quiere responder, Efraín, Gregorio, Javier. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Adelante. Bueno, digo, es un tema que también se tiene que analizar mucho más de nuestra parte. Sin embargo, sí, nosotros, por precaución, hacemos un mini contrato con los clientes, ¿no? En el cual nos dan su aprobación para estar monitoreando específicamente el área o los puntos del mapa que dijimos que les vamos a estar monitoreando. Entonces, esto es parte de restricciones que existen en otros países y que, según tengo entendido, en México todavía no está tan regularizado, pero creo que para allá va todo el tema de imagen satelital. Entonces, es una recomendación, así lo aplicamos nosotros, pero no sé si es algo que va a estar en un año o en 5 o en 10, ¿no? Aquí en México. No. Luego, Gregorio, no sé si usted está aquí porque hay una pregunta para usted. Me la han hecho, si no lo saltamos y vamos adelante. Le pregunto de mientras a Javier que hemos tenido aquí una pregunta, si existe algún índice que le permite diferenciar la biomasa que corresponde a la maleza o no al cultivo, que no al cultivo. Bueno, yo no estoy enterado de algún índice específico que pueda diferenciar. De hecho, los índices usualmente solo te avisan, ¿no?, de ciertas diferencias. Entonces, yo lo que recomiendo es, en los cultivos extensivos hay ciertas tablas del crecimiento esperado en el número del NDVI. Es decir, por ejemplo, si tú plantas un maíz, y te dice a la semana 4, a la semana 7, cuánto debería ser aproximadamente el índice bajo ciertas condiciones de NDVI, y con eso se puede detectar, por ejemplo, las malezas, ¿no? Porque las malezas usualmente son más agresivas, crecen más rápido, y entonces si tú sabes que tu cultivo debe estar en un punto 4 por el desarrollo y ves niveles de punto 7, punto 8, seguramente hay malezas, ¿no? Pero realmente es un poquito más en el tema de conocer más o menos cómo debería de ir desarrollándose el cultivo, y esos outliers, tanto negativos, ¿no?, como positivos, sobre todo los positivos, usualmente son malezas. Pero es un tema ahí más de, yo creo que de experiencia y de repetición en el mismo campo o cultivo que manejamos. Gracias. Yo por mi parte lo que le puedo aquí añadir que lo más importante también es tener este ajuste. Una vez que vamos a trabajar con cierto cultivo, entonces lo más importante es poder ajustar con qué cultivo estamos trabajando y qué índice en cierto momento corresponde a las malezas. Porque esto varía, sería en la zona de Europa, la zona en América Latina, en América, en Australia, o sea, es totalmente en África, es totalmente diferente. Entonces, nosotros siempre tenemos que hacer este ajuste.
Hoy en día la agricultura de precisión no es una cosa que nos ponemos aquí encima y ya empieza a trabajar, ya empieza a resolver todas las cosas, sino necesita un tiempo de aprendizaje, de gasto de tiempo para que usted puede familiarizar y saber bien cómo se utiliza. Adopción de cierto índice para cierto el cultivo. ¿Qué corresponde este índice en cierta etapa de evolución? Entonces, todo esto usted necesita invertir su tiempo, pero luego, una vez que ya lo ha invertido, que ya lo ha trabajado bien, ya puede saber a futuros los casos que va surgiendo inmediato. Esto es una maleza, esto es una plaga, esto es que tenemos aquí una sequía, esto es déficit de agua. Entonces, aquí necesitamos muchos días, meses, por decir, y años gastar para ser expertos, porque no es una cosa que ponemos una mochila por arriba y ya empieza a funcionar. Por la parte de los satélites que me han preguntado, ¿cuánto van a estar? Si no cambia nada, van a estar para finales 24, principios 25, los 7 satélites en la órbita. Respecto a los costos, si los costos son por las hectáreas, las preguntas comerciales, como a EOS, como a los a distintos oradores que han estado, los podéis hacer luego después, que sus contactos le vamos a compartir. Sobre la pregunta en un inicio que hemos tenido, el monitoreo de nutrición contempla un análisis o varios análisis del suelo. Aquí depende también mucho qué es lo que queremos hacer con este análisis. Ver las condiciones generales, ver cómo el cultivo se está adaptando, cómo en general la tierra está mejorando, empeorando a lo largo de un cierto tiempo. Entonces, varía mucho. Si usted quiere saber en detalle, me puede detallar esta tarea más en un, dos, tres, cuatro puntos lo que quiere hacer. Lo voy a hablar con equipo de investigación y desarrollo para que ellos, con una visión experta, me dan una respuesta más detallada. Entonces, por esto, sin problemas. Gregorio, veo que por aquí de momento no está. ¿Cómo hacen el monitoreo en época de lluvia? ¿Cómo manejan la nubosidad? Como le he dicho, nosotros no trabajamos con las imágenes crudas. Siempre el equipo de investigación y desarrollo, él va a hacer un postproceso. Si es una niebla, si es una sombra, si es una nube dispersa, lo intenta hacer lo máximo. Y luego, por condiciones generales, hasta 40% de nubes nosotros lo subimos a la plataforma, 40% y superior lo descartamos. Pero estas condiciones el propio cliente lo puede controlar. En su perfil, si entra en ajustes, puede allí poner la flecha, quiero que me aparezcan las imágenes hasta 10% de nubosidad. Quiero que aparezcan hasta 30% de nubosidad. Entonces, ahí el cliente mismo puede escoger qué condiciones quiere que le aparezcan. ¿Cuánto cuesta la suscripción mensual y anual? Esto, como le he dicho, por favor, realizar estas preguntas a sales@eos.com, eos.com, y luego le responderemos a ellas. A ver si falta aquí alguna preguntita más. Sobre nutrición ya lo hemos respondido. Sobre lluvia también. Creo que ya, por lo que he visto, si en alguna se me ha perdido, por favor, realizar estas preguntas a sales@eosda.com y yo le voy respondiendo. Si es necesario hacer una reunión en detalle, saber sobre los costos, tener contactos del resto de los oradores que han platicado hoy, sin problemas. Buenos días, ¿tienen considerado ampliar su mercado en otros países de Sudamérica como Perú? Todo bajo la demanda, o sea, realmente nosotros tenemos clientes en Perú, pero va dependiendo de qué cantidades, de qué extensiones son. Cuanto vamos a tener imágenes de alta resolución, esto sin duda, pero de momento no son muchas extensiones que ahí tenemos y hoy en día se queda el mercado más importante, que son alrededor de unas 500.000, 700.000 hectáreas, que es entre Argentina, Brasil, Paraguay, México, estos cuatro. Esto es lo más importante. Pues muchísimas gracias que han podido estar hoy con nosotros. Si le ha gustado todo, también por favor dejar sus comentarios, dejar los comentarios sobre qué relatos quieren ver a futuros. Y muchas gracias, les deseo buen día y cualquier cosita, cualquier duda o pregunta que le va a surgir, tienen nuestro contacto. Buen día a todos y de pronto estaremos de nuevo. Espero dentro de un par de meses, cuando vamos a tener un tema definido nuevo, podemos hablar. Un saludo a todos.